¿Este es Illustration Rare? No, no, empezando con todo, ¿qué es esto? Muy buenas mis estimados, aquí Lex417, siempre trayéndoles los mejores openings. Hoy vamos a estar abriendo estas dos cajitas Special Illustration Collection. Entonces, son dos cartas promocionales con esos artes que están increíbles. Tenemos la de Greninja y tenemos también por acá la de Kindra EX. Entonces vamos a estar abriendo estas dos cajitas acá en el video. Así que siéntese, relájese, tráigase su cervecita, su cafecito, lo que usted necesite para disfrutar de este video, porque se viene un opening bastante, bastante entretenido. Entonces vamos a ver qué nos deparan estas cajitas de Shrouded Fable. Dice que lo que traen las cajas son 5 boosters de Shrouded Fable. Eso es la nueva expansión, el nuevo mini set, porque no tiene booster box. Entonces es una edición especial que sale, que no tiene booster boxes, la cual se va a tomar en cuenta para el mundial el siguiente fin de semana. Entonces el fin de semana del 15 de agosto, 15, 16, 17, se va a tomar en cuenta esta expansión en lo que es el mundial de Pokémon. Entonces va a estar increíble. Dice que también trae las full arts y las cartas promocionales de Kindra, de Sidra, Horsey, y un código para el juego TCG Live. Entonces vamos a ver. Okay, por acá tenemos, ya sacamos de su empaque los blisters con los 5 sobres y las cartas promocionales. Tenemos ahí el arte hollow de Horsey, bastante bonito ahí ese hollow, que parecen ser como burbujas con un poquito de estrellas. Entonces bastante, bastante chuzo. Tenemos por ahí el Sidra también, bastante, bastante bonito. Y el papá de los tomates, hoy ando representando aquí con la camisa equipo dragón. Entonces tenemos ahí a Dragapult, por ahí a Dragonite. Entonces se le une por acá a Kindra. Díganme ustedes cuál arte les parece más chiva en los comentarios, cuál les gusta más. Si son Team Greninja con ese Froakie, el Frogadier, y ese arte Illustration Rare de Greninja. Los dos están increíbles. A mí en lo personal me gusta más Greninja como personaje. Ahí la Shuriken, bastante, bastante chuzo, con ese como muy ambientado así japonés. Entonces el árbol, tipo la espuma o lo que está saliendo así, destellos y tal, está increíble. Pero no podemos negar que el de Kindra con la luna, el mar bastante revuelto, no, está increíble, está demasiado, demasiado chuzo. Dejen en los comentarios cuál les gusta más, son Team Greninja o Team Kindra. Pero bueno, vamos a sacar los sobres y vamos a ver si tenemos suerte con esta nueva expansión. Y bueno, ya por acá tenemos los sobres. Vamos a estar abriendo 10 sobres en total de Shrouded Fable. A ver si tenemos suerte con esas alternas, esa Cassiopeia Illustration Rare, que está bastante, bastante bonita y bastante cara. Por acá tenemos las dos cartas promocionales. A ver si nos dan suerte. Y bueno, últimamente hemos tenido mucha suerte en un borrador. O sea, en dos sobres de Gengar nos salió este Bloodmon Ursaluna. Entonces, bastante, bastante bien. Tuvimos mucha suerte con ese Twilight Masquerade, uno que viene en el borrador de Gengar. Lo abrimos en mi Instagram y encontramos sobres baratísimos en un outlet. Ahí les voy a dejar el video en la descripción. Y nos salió este Gohan que cuesta casi $200. Entonces hemos tenido demasiada suerte últimamente. Vamos a ver si se repite la historia. Vamos a ver cómo nos va con estos 10 sobrecitos. Dejen su bless en los comentarios y déjenme saber cuál es su favorito, si Greninja o Kindra EX. Entonces vamos a empezar con este opening. Vamos a ver si tenemos suerte. Los artes están muy chivas. Ya vi varias de las cartas, entonces están muy bonitas. Tenemos a Houndoom, Eevee, Dartrix, Persian, Weavile, Zero Six Machinations, Crobat, Varum con ese reverse nuevo que está muy, muy bonito. Ese holo reverse. Uy, un Okidogi EX. ¿Este es Illustration Rare? No, no, empezando con todo. ¿Qué es esto? Oh, esta es alterna. No, qué nivel, qué nivel, qué nivel, qué nivel. Okidogi EX, demasiado, demasiado chuzo. Muy, muy bonito ese arte. Empezamos fuertísimo con los tacos de frente. Demasiado, demasiado bueno. Increíble ese arte de Okidogi EX. Muy, muy chuzo. Y a ver si tenemos doble suerte, ¿no? Pero demasiado, demasiado bueno. Empezamos con todo. Acá les dejo su codiguito para que lo canjeen. Primer sobre,
primer pulsazo, demasiado, demasiado bien ahí. Les recuerdo que compré stickers a Colorblind Pixel, demasiado, demasiado chuzos, los puse por acá para ordenar un poquito el setup. Entonces sigan a Colorblind Pixel, que hace artes increíbles de Pokémon y temáticas costarricenses de productos y más. Entonces el de Hypermask con el Wailord es increíble también. Tenemos a Varum, Toxicroak, Duskull, que es de la línea que se juega de... Es como eso y el Fezandipiti es como de lo que más se juega en esta expansión. No tiene tantísimo value competitivo. Es a Cassiopeia y buscamos la Illustration Rare. Pero bueno, ya con eso que abrimos... ¡Uy! Fezandipiti. Este no es el que juega es el EX. Pero lo invoqué, lo llamé, o sea, básicamente dije el nombre y apareció. Entonces, demasiado, demasiado chuzo ese arte. Qué buen opening, qué buenas cajas estaban, pero increíblemente buenas. Estas cajas las conseguí en Duelist Kingdom por un excelente precio. Creo que me dejé las últimas, creo que solo quedaba una de cada una y las logré comprar así apenas por un excelente precio. Entonces, de verdad, muchísimas gracias Duelist Kingdom por siempre apoyar el canal, por siempre apoyar estos openings. Entonces de verdad les agradezco mucho. Entonces no olviden pasarse por Duelist Kingdom, que tiene excelentes precios de todos los TCGs. Pero sí, demasiado, demasiado bien ese Fezandipiti. Y no hay doble pull. Tenemos acá el otro codiguito. Pongamos el Fezandipiti por acá. No sé cómo se pronuncia en inglés, cómo lo dice la gente en inglés. No lo he visto, la verdad. Ese arte ahí de Monkey Dory. Esto es los artes y los nuevos Pokémon son de la expansión del DLC de Scarlet and Violet. Entonces, por si no lo han probado, está bastante, bastante bonito, está entretenido. Tenemos a Krogonk, Golbat, otra Cassiopeia, bastante bien porque me parece que se juega Academy at Night, un Stuffle Reverse, un Decidueye Reverse y un Dusknoir. Que bueno, esta se juega. Esta es la que les digo que está increíblemente buena. Creo que gracias a esta carta Charizard vuelve a ser bastante bueno otra vez. Entonces, demasiado, demasiado bien ahí para... Por si quiero armarme el dexito, por acá está el código. Continuamos con los sobres. Ahí tenemos el Fezandipiti. Pero bueno, ya me parece que ya ganamos. Empezamos con los tacos de frente. Casi siempre tenemos mucha suerte al final. El último sobre es el que me salva de que el video salga bonito. Con los últimos pulls que hemos tenido, tenemos a Galvantula, Iron Moth, Power Glass, Beware Reverse, Beorillo, Axew, Beorillo y uy, un Fezandipiti EX, es el que sí juega. Doble Fezandipiti, nos fuimos de doblete. Demasiado, demasiado chuzo. Este es el que se busca mucho para jugar porque es increíblemente bueno. Lástima que no es el full art o uno alterno, pero bueno, nos salió ya el Okidogi. Entonces, demasiado, demasiado bien. Muy buenas estas cajitas, muy, muy explotadas, la verdad. No sé ustedes, pero para mí nos ha ido bastante bien. Estoy contento con los pulls, estoy contento con los pulls, porque a veces le sale a uno una EX que es bastante malita, que no vale nada. Entonces, el hecho de que nos salga la que se juega, la mejorcita, digamos, aunque sea la versión normal, está increíble. Entonces, bastante value ahí, jugable. Tenemos a Sneasel, tenemos a Zorua, Q-Fant, otro Duskull, Galvantula que ha salido en todos, yo creo, Power Glass, Slitherwing, un Eevee Reverse, un Zoroark Reverse y tenemos un Bloodmon Ursaluna Hollow. Nada muy allá. No he revisado. Ah, bueno, sí, de hecho sí nos salió una. Estas hay energías con Brillo Reverse. Entonces, estas son las nuevas energías con este foil que es el mismo Reverse. Entonces, no me he dado cuenta. Nos salió una energía Reverse. Entonces, bastante bonito por ahí. Seguimos con el opening. Seguimos con los sobrecitos. A ver qué nos sale. A ver si tenemos suerte. Ya quedan pocos. Tenemos a Furfrow, Varum, Absol, Fracture. Qué bonito ese arte. Está increíble. Tenemos Binding Mochi, Malamar, Power Glass, Cresselia Reverse, Horsey Reverse, el mismo que viene en la cajita. Y un Copper Raya Hollow. Ah, bueno, y una energía foil de Falla. Aquí está el codiguito. Continuamos. A ver si logramos pegar algo más. Yo creo que ya está bastante bien. Ya es mejor que una Elite Trainer Box que normalmente no salen muy allá. De hecho, y como historia, como anécdota, resulta que grabé y edité un video abriendo una Elite Trainer Box. Silvion Beorillo,
Yo el tic veo brillo a Haxorus. Y una energía, otra energía foil. Qué bien, salen bastantes. Resulta que grabé y edité un video abriendo la Elite Trainer Box. No estuvo tan buena. Nos salieron un montón de Kindra. Pero por alguna razón rarísima, editando el video y tal, como que se hizo corrupto el file. Y yo de idiota intenté como borrarlo y no me dejaba exportarlo. Ese Night Stretcher está bastante bien. Y bueno, la cuestión, así perdimos el video. O sea, literalmente perdí el tiempo grabando, perdí el tiempo editando. Entonces, por eso tuve que salir corriendo a Doubles Kingdom a conseguir estas cajitas para poder subir un videito de Shattered Fable, porque perdí el que había grabado. Y uy, un Kindra, acabo de contar la historia que nos salió Kindra. Nos salió este Kindra y nos salió también el Kindra Full Art. Bastante, bastante bien. Un pulsito, un hit por ahí. Entonces, sí, esa fue la historia. Tuve que ir a comprar estas cajitas que no tenía pensadas comprar. Me había comprado solo una Elite Trainer Box, pero bueno, valió la pena. Al final, el karma, hubo recompensa por lo que me pasó. Perdí un video editado completamente, grabado y todo. Entonces, bueno, ahí está Arceus y Mew haciendo de las suyas, bendiciéndonos con estos sobres que están bastante bonitos. Tenemos Binding Mochi, Colress Tenacity, Inkey Reverse y un Zoroark. Entonces, vamos con el último booster, a ver si tenemos más suerte, a ver si nos bendice Arceus con el último sobre la magia de Last Pack Magic. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Dice que tenemos por acá a Fracture, que ya les dije, ese arte me gusta bastante. A Furfrow, Toxicroak, Eevee, Kyurem, bastante bonito también ese arte de Kyurem. Las cartas comunes de Pokémon, algunas tienen un arte increíble. O sea, vean ese Decidueye. Vean ese Decidueye. Demasiado, demasiado chuzo. Tenemos a Drowsy, un Joltik. Y la última carta ya para cerrar el video, a ver si tenemos suerte, sería un Cresselia al revés. Bueno, sí me sorprendió. Sí me sorprendió bastante. Un Error Pack bastante, bastante curioso. No nos salió nada caro. Pero bueno, estas cosas pasan. A veces vienen las cartas al revés. A veces vienen una, la que debería ser la holo, viene de primera. Y problemas así como en el momento de fabricación y de acomodo de los sobres. Pero bueno, un excelente pool. Tenemos un Cresselia invertido, un Cresselia al revés. Entonces, sí. Y el último codiguito. Los pools no estuvieron nada, nada mal. Ese Okidogi, bastante, bastante chuzo. El arte, el brillo está increíble. Tenemos a Fezandipiti, a Kindra EX y una carta jugable, la mejor del set, Fezandipiti EX. Tanto esto como el Dusknoir, línea evolutiva de Dusknoir, está demasiado, demasiado buena. Entonces, nos salieron varias cartas jugables. Entonces, sí, déjenme en los comentarios cuál es su favorito, Greninja EX o Kindra EX. ¿Valieron la pena o no estas cajitas? Yo diría que sí, la verdad. Mew nos bendijo con excelentes pulls. Entonces, nada, muchísimas gracias por pasarse. Si no están suscritos, les agradecería un montón que se suscribieran. Dejar su like, se los agradecería de todo corazón. Y nada, les mando un besito. Pónganlo donde ustedes quieran y nos vemos en la próxima. Chao.